porque pude meter los dedos, hizo bastante espuma y me gustó mucho porque no sacó tanto el color rojo del tinte que yo me aplico del cabello. Voy a hacer es enredarlo un poquito para aplicar la mascarilla. Algo que me gusta de la mascarilla que me llama la atención es que, observen, parece una mantequilla. Huele muy rico, el olor es súper suavecito. Cogí exactamente la de cabello seco y maltratado, porque así es como tengo el cabello. Pero tú ve cuál demanda tienes y escoge la más indicada para tu tipo de cabello. Estuve leyendo en su página web más o menos qué tiene, y tiene muchos ingredientes naturales que después les voy a ir contando poco a poco en el video. Y nos dice que después de aplicar el champú, aplicar un poquito en las palmas de las manos, y no te manda a usar ni gorro ni nada, sino que con el mismo calor de la ducha lo dejes unos 5 minutos y después aclarar. Y dice que bueno, si tú quieres, si tienes el cabello como muy seco, después que te lo aclares y lo saques con agua, entonces apliques un poquito en la palma de la mano y lo peines como con los dedos, o lo sigas corriendo con tu peinado habitual para que el cabello te quede muchísimo más nutrido. Y eso es uno de los ingredientes que tiene esta crema para el cabello seco. Miren, entonces me voy a aplicar así, de cuatro partes en el cabello. El cabello se impregna súper bien, sobre todo aquí abajo, que no tengo como que el problema. Me voy a aplicar como desde aquí para el largo, no la raíz. Ya me lo apliqué y dice que lo dejemos 5 minutos, eso es lo que voy a estar haciendo. Y apenas lo apliqué se sintió como el cabello. Ya me lo desenredé y se me desenredó súper rápido. El cabello se siente así como que lo necesitaba. Se siente súper nutrido y huele muy rico. Instrucciones después de que tú te aplicas y te lo sacas y te haces todo el proceso que ya les mostré, que apliques un poquitico en la mano y te lo apliques en el largo, pues si lo tienes muy seco. La verdad es que yo de aquí para abajo lo tengo bastante seco y constantemente lo tengo que estar retocando. Constantemente me refiero todos los días a retocar o aplicar después de que me lo lavé. Se los compartí en otros videos. La línea tiene varios productos, pero lamentablemente aquí en mi ciudad, pues en donde yo la conseguí, que fue a farmacias a Rocha, esos ingredientes, perdón. Voy a agarrar, yo creo que así está bien, aunque una gotita, pero con mi cabello está largo, entonces vamos a aplicarla así. Que me quedó ese poquito de residuo, pues la pasa por aquí arriba. Esto ya lo que queda aquí es dejarlo secar para ver cómo me queda. Y se siente como un buen hidratante, miren. De lo que agarré, poquito que agarré, no se siente para nada grasoso en la mano. Me da un poquito de risa su web, porque dice que no me comas. ¿Quién se va a comer un producto del cabello? Pero por algo lo ponen, ¿no? Y listo, voy a dejar que se me seque y les comparto el resultado. Esperemos que me recupere mi cabello seco, tinturado, ondulado, reseco, friseado. Pasaba un par de horas y se me ha secado el cabello y quiero que vean el resultado. Lo tuve que recoger porque hacía un poquito de calor. Y así es como me ha quedado el cabello. Quedó bastante bonito. Bueno, excepto mi volumen de acá, que aquí yo no me apliqué crema ni nada, pero igual se va a ir bajando. No sé, siento que quedó tan bonito y huele tan agradable. Y cuando me lo ves de cerca, quiero que vean. Se me ve hasta brillosito. Esta técnica de aplicarlo como que después de que te lo sacaste así un poquito está espectacular, porque como que te ayuda más en esas partes secas, que la mía es como bastante como de aquí para abajo. Yo estuve revisando la marca a través de su página web porque de verdad no hice mucho, no es muy comercial. Sí la consigues, pero como les dije, no la consiguen completa. Y es una marca que es importada, ¿ok? Y que se caracteriza por tener libre de todos estos componentes como siliconas, parabenos, gluten, SLS, sulfato, sintético, es vegano, es eco-friendly y es puro coconut water, o sea, agua de coco y puro aloe. Y yo leí más en su página web, decía que tenía mucho karité también. Va a ser una de mis favoritas, solo que sí me doy cuenta. Y me parece que es una mascarilla para utilizarla como que una o dos veces a la semana cuando mucho, porque es bastante concentrada para dar como que este efecto de cabello súper hidratado en el cabello. Les digo, creo que me ha prestado fabuloso, porque es tan concentrada que sientes que tu cabello se lo absorbe completico. Me faltó probar el acondicionador, pero quería probar así como que con este dúo a ver qué tal. Más adelante tal vez lo compre y lo pruebe. Tienes el cabello reseco, ondulado, tinturado, maltratado por la plancha, sobre todo en el largo,
creo que es una mascarilla que vale la pena, ¿okay? No es tan económica, cuesta alrededor de los 10, 11 dólares cada uno. Lo que más me gusta de ellos, y si a ti te gustan productos naturales, los que más me ha prestado en cuanto a productos naturales se trata. Siento que está... uff. No, en verdad se las recomiendo. Ya me saben en los comentarios si ustedes han probado esta línea. A mí es la primera vez y la conseguí en Farmacias Arrocha. Comentarios, ¿qué opinas sobre estos productos super naturales que te dicen que son concentrados? Yo creo que son los más ideales para nuestro cabello, sobre todo para ese tipo de cabellos secos y que tenemos como una demanda en específico como el frizz. Ya me saben en los comentarios qué otro tipo te gustaría ver. Regálame un like si te gustó y nos vemos en la próxima. Chao.